La aparición del Tigre, Marco Churliza. Tundena Oro. Arrancando Tunde, este es en Oro. A ver quién lo frena, este es Tunde. Se le está mostrando Segarra. Muy bien, Álvarez. Lo complicaron, Mayo Tun. Este es Tunde, este es en Oro. El caramelo. El caramelo para Tunde, para Tunde, para Tunde, para Tunde. ¡Gol! ¡Gol! En Oro. ¡Gol! ¡Oh, qué bueno! Gol del Cobresol. En el arranque, en el amanecer de este partido. El africano. Tundena ahora nos dice Cobresol 1, Sporting Cristal 0, Flavio Maestri. Gol de Nahor Tundé, que es un jugador rápido, ¿no? Rápido, tiene potencia, pero hablemos del pase de Caramelo Segarra, ¿no? Qué buen pase Segarra, lo deja solo frente al arco y defiende muy bien Tundé, ¿no? Se tomó su tiempo para pensar, para decidirlo mejor y remató fuerte arriba, nada, cabeza para el arquero Araujo, ¿no? Mira cómo se toma el tiempo y... De izquierda, ¿no? Arriba, fuerte. Buen pase de Caramelo. Lo hizo todo bien, Cobresol, ¿eh? Araujo. La salida de Cristal con Álvarez. Yossi Mario Tun. Minuto 10 de este primer tiempo. Mete Tunde. El recorte de Yotun. Tunde que le está tapando la salida a Yotun, ¿no? Hace recorrido de regresar para tapar esas subidas de lateral de Cristal. Tundena Oro, el yoyo para que vaya Tunde. Entregándose Tunde. Falta. ¿Viste cómo corría por encima, ¿no? Lo pasó por encima, Yotun. Es rápido Tunde, pero muy largo ese pase. Y mira cómo regresa, ¿no? Tunde a la posición de la marca, ¿no? Está haciendo un trabajo táctico muy bueno el delantero de Cobresol. La cabeza de Tunde. La presión de Tundé. Ojo con Tundé. Este es Araujo. Balón profundo, señores. Este es Yossi Yotun. Claro, Mariño, me imagino, tratará de emular lo que normalmente hace Lobatón. Claro. El equipo de Mosquera. Va rápido Tundé. Mira cómo colabora en la marca. ¿Dónde aparece? Buen trabajo también de Tundé. Se quiere ser figura también, ¿no? Está en el podio. En el ingreso, Cristal, cuidado, teníamos a Ir. Que sigan, dijo el juez. Vilches, a Ir. Tunde en Oro. Mete Tunde. La cobertura de Tunde. Tiro de rincón. A favor de la visita. Con Juan Carlos Mariño. Balón arriba. Que quedaba picando por ahí. Otro desvío y vaya Tunde. Asomando Tunde, se complicó el rimense Tunde. Tunde. Se apuró Tunde, ¿no? La tenía para controlar, pensó que estaba salido el portero. Remató fuerte arriba. La figura del partido para Flavio Maestri. A mí me gustó Tunde, por el gol y por lo que trabajó en función del equipo. En recuperación de balón, en sacrificio en la marca, en recorrido me gustó Tunde, me gustó Caramelo Segarra. La defensa de Cobresol también me gustó mucho, la pareja central, ¿no? De Hernández con Ismael Alvarado. ¿Te quedas con Tundé? Con Tundé, sí. Figura para José Luis Arco. Coincido con Flavio, Tundé en Oro, el más importante en este equipo de Cobresol. Tundé en Oro. Este es Tundé en Oro. Está picando Tundé, esto vale, Tundé, 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 Tundé. Tundé era el pase, Tundé. ¿Qué tal corría? Se metió a los 90, Tundé, mira. Y quiso definir él, ¿no? No sé si habría visto el compañero que venía por el medio, prácticamente solo. A Tundé lo convocan para un partido inmediatamente después y va. ¿Corriendo? Sí, claro. Cerrado, cerrado que va. A esto nuevamente, ¿no? Le gana Álvarez, ¿no? Es uno que está impecable físicamente. Mira, 90, claro. 90 minutos le gana al central de Cristal, ¿no? El jugador del partido es... Tundena Oro, señores. Por el gol, por el sacrificio, por el compromiso defensivo, por los recorridos, Flavio, ¿no? Sí.
Se ha sumado al ataque el caramelo. Este es Omar Segarra. Con él irá Aurelio Sacobertis. En la escena Alexander Cordero. ¡Centro para Tunde! Con él estaba cerquita Galiquio. No ha pasado el sacudón. El envío de Segarra arriba. A ver. De no mediar por la cabeza de Schuller. Sí. Esa pelota iba al arco. Por acá la manejaba Carlos Alberto Flores. Pelota extendida para Tunde ahora. Este es Tunde. Tunde que marcó el tanto con el cual superaron a Cristal en esas victorias que veníamos citando sobre los grandes. Salida rápida con Sergio Guyus. En la escena Diego Chavarri. Pelota larga para Tunde ahora. A ver, este es Tunde. Para encararlo a Schuller, este es Tunde, el escena en Aoro. Salía a tomarlo también Galiquio, buena descarga. Ubius. Balón que era perseguido por Campos. Tunde en Aoro. Mete por acá Tunde, sigue Tunde en Aoro. Atacando por acá Tunde. Este es el de África, Tunde en Aoro. Salía a tomarlo Schuller. El apoyo atrás. Este es Chavarri. Para el apoyo Campos. Arrancada por acá Ubius, habilitado Cordero, este es Alexander Cordero. A ver, Cordero. Puede caer el primero. Tunde. A ver al cine, a ver al circo, seguimos 0-0. Que Cordero enganchó hacia izquierda, bien, la pelota se le va un poquito y la trata de pasar a su compañero a la izquierda. Aquí viene Cordero, ahí se le queda, pero insiste, hace un cambio de ritmo, va hacia la izquierda. Lo tiene Ubius, me parece que es. Ahí hay un rebote y en Aoro hace algo inteligente pero sin precisión. O sea, tirarle la pelota al palo de donde viene el arquero. Sí, es Ubius. La pelota quiere cambiarle el palo. Ya casi no iba a llegar de ninguna manera porque estaba con el paso cambiado para el otro lado. Galiquio. Ojo con Tunde. Que se te apura. Sacobertis. Carlos Cáceda. Leo Lascuaga, que pasó por Alianza, que pasó por Cienciano del Cusco también. Y acá qué tiro libre que tendrá Cobresola. Ahí se alista Segarra y compañía. Ahí está Ubius, está el mismo Soria. Sí, agarra. Ahora, fuerza la falta con todo lo pesado y cargoso que es como número 9 Tundena ahora. Contra será comenzada por Segarra. Tunde, mano a mano con Schuller. Este es en ahora. A ver. Llegó nomás el de África. Tunde en ahora. A ver. Tunde encarando Tunde. Se mandó Tunde. Atrás para Chavarri. El remate. Es zurdo, Ubius. Lo que hizo Chavarri, señores. Sergio Ubius. A ver. Ubius, Tunde en ahora. Tuviste otra, Tunde. Va para jugar brillante esta. Chavarri es bastante hábil. Si terminabas en gol esto. Ahora pasaba por abajo, por la mano izquierda, pasaba un compañero, ¿no? Pero vamos. Tordoya, Campos, cerquita lo tenía la torre, venía optando por Tunde en Aoro. El de África para Tordoya, Israel, remate. Tunde en Aoro es quien propone. Ahí está Tunde. Propone la U, pelota en el área. Podía Bailón. Se viene la U, se llena de fe Galiquio. Mira, cual guerrero va al frente. Aquí está Jones, Galiquio. Calcaterra. Y ahora Tundera Oro. Galiquio, la va a poner en el área. Sotillo. Willy Rivas. Tundé.